Hola, ¿cómo están? Espero que estén al 100. Hoy les traigo una rica receta de cómo hacer unos gazpachos bien ricos. Voy a usar dos naranjas, una jícama, un mango, un pepino y un tamarindo y unos dulces de tamarindo también. Y también un limón y un poco de sal y ya chile al gusto. Y voy a empezar pelando el mango aquí. Y ahora voy a pelar la jícama, esta nomás tengo la mitad. Y el pepino. Ahora voy a picar el pepino. Esto del pepino te tiene que quedar en pedazos bien, lo más delgado, lo más chico que puedas está bien porque el gazpacho lleva todo lo que es picado bien pequeño para podértelo comer a cucharadas. Aquí ya piqué el pepino que me quedó de chiquito, pequeño. Está bien. Ahora voy a hacer el mango. Aquí nada más voy a usar los dos lados del mango. Este lo voy a dejar para otra cosa porque es suficiente. Lo voy a hacer como así como en dos partes para poderlo hacer pequeño. Y como ya vieron, ya valió queso, se me cayó una rebanada. Ahora sí me va a tocar usar el otro lado para acabalar lo que ya tenía aquí que iba a usar. Pero este igual lo voy a hacer en tiritas y luego lo voy a cortar en cuadritos chiquitos. Esta otra mitad también la voy a rebanar. Esta sí, a ver si no se me va también para abajo como la otra, pero ahora sí la voy a agarrar. La voy a agarrar bien agarrada, a ver si que no se vaya. Y ahora la jícama, igual, esta también la voy a partir en tiras para que tratar de hacerla delgadita. Ahora ya aquí ya acabé de picar lo que fue la fruta, ahora lo que voy a hacer lo voy a echar aquí a este que tengo aquí, a la charola para revolverlo. Ahora ya lo tengo aquí, ahora lo que voy a hacer le voy a dar una buena batida para que se me revuelva la fruta bien así, que se mezcle. Ahí está, ahora sí, ahora lo que voy a hacer con las naranjas, estas las quiero nada más para el jugo. Las voy a partir. Ahí está. Ahora sí, las voy a exprimir el jugo de naranja. Esta es la naranja, es para que agarre buen sabor y esté tenga caldito. Y aquí arriba ya le eché la naranja, ahora le voy a echar un poco de sal de esta yo uso sal de grano, me gusta más. Aquí molidita para que agarre sabor. Y ahora voy a partir el limón. Este limón es ya para cuando lo tenga servido, ya es para que echarle ya el último. Me voy a servir aquí ya el gazpacho. Y aquí ya lo serví, ahora le voy a echar jugo de naranja, el que quedó aquí.
para que agarre buen sabor y esté bueno con ese. Ahora le voy a echar lo que es el dulce de tamarindo que tenía aquí. Ahí está, le voy a poner este otro dulce aquí. Y ahora le voy a poner el chile, yo le voy a echar chile tajín. Este chile es a gusto, hay de otro, de cualquiera pueden ponerle ustedes, está bien. Yo le voy a echar de este y un poco de chile valentina. Le voy a poner un poquito de chile valentina. Y también se me antojó ponerle un poco de chile chamoy, ahorita voy por él. Aquí ya traje el chamoy, este es para que todavía agarre más sabor, todavía esté más bueno. Le voy a poner aquí un poco. Pero esto es como les digo, esto ya es al gusto, pueden, si pueden, si quieren ponerle, le ponen, si no, pues no. Y ahora le voy a poner limón. Sal ya le puse, pero si ustedes quieren ponerle un poco más, está bien. Y el chile tajín también tiene sal. Ahora le voy a agregar el limón. Y ahí está, lo que yo quiero es que me quede bien jugosito, bueno. Ahí, como pueden ver, se le ve el jugo de naranja y ya se mezcló con el limón. El chiste es que quede bueno para cuando te lo comas, agarre buen sabor y está bien bueno. Bien. Y así me quedó buenísimo para que ustedes, si quieren intentar hacerlo, lo hagan en su casa. Y sigan viendo mis videos y suscríbanse para más videos así fácil y rápido. Gracias.